buenos días o buenas noches. ¿Yo? No sé. No he venido, pero ya que estoy aquí, voy a contarles una historia divertida y ejemplar. O tediosa y banal, según se mire. ¿Qué ocurrió? Hace muchos años, cuando era un niño, o incluso antes. Una historia de la que yo mismo fui testigo, o que me contaron, o que presencié y olvidé, hasta que otros más tarde me la recordaron de nuevo. No sé, mi cabeza no se rige bien, de lo cual yo no tengo ninguna culpa. No soy lo que ustedes llaman un ser humano, soy un espíritu, una criatura del aire. Puedo volar, desplazarme con el pensamiento, cambiar de apariencia y hacerme invisible a voluntad. Todo esto tendría grandes ventajas si fuera un ser humano, pero como no lo soy, no sé qué hacer con tales privilegios. ¡Oh! Salvo gastar bromas. No envejezco, o envejezco sin que se note, o sin que lo noten los demás, que ya es bastante. Pero tengo la sensación de que se me está olvidando algo. ¡Ah, sí! ¡El nombre! Soy Puck, tal como suena. Puck. Por
favor. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Te lo estoy suplicando! ¿Sí? ¡Ole! ¡Ole tú, máquina! Pues nada, yo... ¿Qué digo 15 minutos? ¡10 minutos! ¡Aguante 10 minutos y se puede tirar! Pues nada, ¿eh? ¡No cree problemas donde no los hay! ¡Mucha suerte, ¿eh? ¡Gracias! ¡Hasta luego! Cosa que no sé si te he contado alguna vez. Es una imagen que tengo grabada de mis padres. Yo tenía 12 o 13 años. Mi padre se pasaba el día arreglando el coche en el jardín. Era un viejo coche que había sido de su padre. Yo a veces le ayudaba. Me quedaba horas allí con él, oyéndole silbar bajo el vehículo. Un día, como hacía todos los días mi madre, para avisarle de que ya estaba la cena, se acercó hasta allí y se agachó a su lado. Recuerdo que él preguntó: ¿querrás para cenar la carne que ha sobrado del mediodía o te preparo unas croquetas? Y mi padre le contestó: lo que más rabia te dé. Pero la manera con que mi madre puso la mano junto a su muslo, el contenido de la conversación, sin apenas importancia, para mí resumió en ese momento todo lo que sentían como pareja. Pero esa caricia que le hizo levantarse también fue mágica. También fue un gesto de amor. No sé, esta noche he estado pensando mucho en eso. En que tenía que ser bonito. Pero había que estar dentro de ellos para saber lo que sentían como pareja. Porque también es triste. Y tú no quieres eso. No vas a encontrar tu ropa. Te he preparado la maleta. Ahí tienes tu libertad. Quiero que la recuperes. Sé que esto no va a funcionar. Tú no soportas esto. No somos una foto congelada en nuestro mejor momento. Por eso no quiero arruinarlo todo. Que acabemos odiándonos.
toma. No lo quiero. Ya sé que caben montones de libros y muchas otras cosas, pero no lo quiero. Tampoco quiero internet ni móvil ni nada de eso. Yo sé que tú has tenido una intención, lo has hecho para librarme, pero no quiero móvil ni nada. He vivido toda la vida sin ello y puedo seguir haciéndolo. Cuando quieras hablar conmigo, me llamas por teléfono al fijo, como se ha hecho toda la vida. Y si no te corre prisa, me mandas una carta. Porque aún existe correo, ¿sabes? Una carta de papel es una experiencia emocionante. Una carta de papel, algo que pueden notar tus sentidos. ¿Tú sabes lo que se siente cuando vas a un sitio y te pierdes o llegas tarde? El GPS no te deja sentirlo. Sientes temor, palpitaciones. ¿Y sabes lo que valoras una película cuando para verla has tenido que arreglarte y salir a la calle con el frío? Y sin saber si a último momento te vas a quedar sin entradas. Y eso se está perdiendo. Y eso lo sientes en el cuerpo. Como sientes en el cuerpo los 10 libros que has cargado en tu mochila porque no sabes cuál te va a apetecer leer en la cafetería. Y luego, aunque no tengas la espalda perfecta, no pasa nada. ¿Quién quiere una espalda perfecta? Tú tienes mal la vista y no echas la culpa a estas pantallas. Mi abuelo montó esa librería y mi padre siguió con ella. Yo jugué de pequeña entre montañas de libros y soñé que algún día sería mía y pasaría a mis hijos, a mis nietos. Hoy he tenido que cerrarla y aún no sé por qué. No te puedes imaginar el dolor que he sentido. Eso era algo físico, algo real, algo muy doloroso. ¿Te gustan estos chismes? Toma, disfrútalo. Sensual, apasionada, simpática, si es que no soy nada celosa. Si cuando estoy con un chico acepto lo que me dan, nunca exijo imposibles, ni nunca monto un escándalo. Soy moderna y pragmática. O sea, una gilipollas. Thank you.
iba. Iba feliz. Había vendido 10 manzanas. Llegué al portal. No había nadie. Ni siquiera estaba Ariel. Abrí la puerta. Tampoco había nadie. Algo raro pasaba. Cuando llegó mi madre, me contó que había bombardeado la ciudad. Yo no entendía por qué últimamente moría tanta gente. Tanta gente que yo quería. Pero creo que ese día lo logré entender. Por no hablar de vosotros, todo lo que hemos hecho, construido, escrito o pensado será descubierto, será olvidado. Y todo esto habrá existido para nada. Quizá ese día llegue pronto o quizá tarde millones de años. Pero aunque sobrevivamos al desmoronamiento del sol, no sobreviviremos para siempre. Hubo tiempo antes de que los organismos tuvieran conciencia de sí mismos. Y habrá tiempo después. Y si te preocupa que sea inevitable que el hombre caiga en el olvido, te aconsejo que ni lo pienses. Dios sabe qué es lo que hace todo el mundo. Por los parques, por las avenidas, por los bulevares. Es que me encanta, ¿eh? A mí me encanta tener amigos. Aunque los amigos de verdad puedes contar con los dedos de la mano, ¿eh? Los amigos de verdad son aquellos en los que están en los momentos buenos como los padres. A mí me encanta tener amigos que la pasear, el rastro, montar el bici. Oye, Pedro, ¿te gusta la pasta? Ay, sí, igualito que yo. Ay, ay, me gustan los macarrones, los espaguetis, los tortillones. Y lo bueno de la pasta es que lo puedes cocinar de mil maneras. Con carne, con queso, con setas. Es que este tiempo es muy difícil encontrar una persona con la que tengas tantas cosas en común. Ay, tengo mucha ilusión de presentar en que esta relación vaya adelante. Secas. Mi hijo es ya una voz oscura detrás de los montes. Pero no quiero llantos en esta casa. Sus lágrimas son lágrimas de los ojos, nada más. Y las mías vendrán cuando ya esté sola
de las plantas de los pies, de mis raíces, y serán más ardientes que la sangre. Aquí, aquí quiero estar. Y tranquila, ya todos están muertos. A medianoche dormiré. Dormiré sin que ya me aterren la escopeta o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas, azotadas por la lluvia, para ver el rostro de sus hijos. Yo no. Yo haré con mi sueño una fría paloma de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el camposanto. Pero no, camposanto no, camposanto no. Hecho de tierra, cama, que les cobija y les mete por el cielo. Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo. Mi llanto y yo. Y estas cuatro paredes. Ay. Ay. He de estar serena. Porque vendrán las vecinas. Y no quiero que me vean tan pobre, tan pobre. Una mujer que no tiene un hijo siquiera que poderse llevar a los labios. Marido. Él lo estaba dejando y se comía los chicles de nicotina a puñados. Yo a veces lo cogí alguno. Ya sabéis, la tontería. Que me enganché tanto a los puñeteros chicles y la única forma de dejarlos fue volviendo al tabaco. Y desde entonces, juntos, esperando el bus. Después de una cena romántica, todas las noches que doy al coco con lo de Esteban. Te acostumbras tanto a algo, a su olor, a su compañía en los momentos difíciles, que llega un día un tío que dice que es médico y te suelta ejercicio, bla, 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 y dejar de fumar. ¿Dejar de fumar? ¡Hala! Como si fuera cualquier cosa. Que yo lo del tabaco no lo veo tan chungo. ¿Cómo puede ser mala una cosa que esté tan buena? Y la piedra de mi mechero y ver surgir ese fogonazo, esa hipnotizante y voluptuosa llama, prender con una larga calada de aire, sentir cómo el humo recorre tus pulmones, acariciando todo tu ser, y a la hora de expulsar, ¡oh Dios! Ver surgir esas formas mágicas, sublimes, que danzan en el volátil vals, solo para mí. Chao, amore. Porque el hábito de fumar no fue lo único que me dejó Esteban. Es un momento íntimo.
cisne redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas soy, no podrán escaparse. ¿Qué se oculta? ¿Qué solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que sien acecho de plomo, que es el dolor de sangre. ¡Dejadme entrar! Vengo helada por paredes y cristales. Abrir tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío. Mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles. Pero me lleva la nieve sobre su espalda de jaspe y me anega dura y fría el agua de los estanques. Esta noche tendrán mis mejillas rojas sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse, que quiera entrar en un pecho para poder calentarme. Un corazón para mí, caliente, que se derrame sobre los montes de mi pecho. ¡Dejadme entrar! ¡Ay, dejadme! No quiero sombras. Mis rayos al entrar en todas partes y hay en los troncos un rumor de claridades para que esta noche mis mejillas tengan dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? ¡Afuera, digo! No, no podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamantes.